Hola, en este video vamos a tener la introducción a Jest como herramienta para hacer testing. Aquí estamos viendo la página de la documentación oficial, solo para darte un input de qué es Jest. Jest, como ven aquí, es una herramienta o un framework para crear testing automatizado en JavaScript. Y funcionan, estas son las librerías o herramientas más populares con las que se asocia o se puede usar Jest. Puedes configurarlo con Babel, con TypeScript y puedes usarlo con Node, React, Angular Vue, que son herramientas frontend y backend con Node. Como puedes ver, podemos trabajar con JavaScript en general y por eso es parte de por qué es tan popular esta herramienta. Esta herramienta, aparte de tener compatibilidad con todas estas tecnologías, es muy sencilla de utilizar. Realmente, si es tu primera vez en el mundo del testing automatizado, comenzar con Jest es lo más recomendable desde mi punto de vista por la experiencia que he tenido, porque nos permite trabajar de una manera muy rápida, muy intuitiva. Y si queremos, sin configuración. Y si sí queremos configurarlo, queremos extender o modificar algo, es también muy fácil de hacer. Entonces podemos empezar muy rápido. Y aquí son algunas de las características. Como vimos en la introducción al testing automatizado, vimos algunas herramientas y categorías de herramientas de testing. Jest integra diferentes funcionalidades, como Test Runner, podemos tener la lógica de cómo se van a ejecutar los tests. Tiene Test Matcher. Tiene assertions para hacer las validaciones dentro de las pruebas. Tiene soporte para mockings. Vamos a ver eso en su sección independiente. Tenemos una sección aparte en la que nos dedicamos 100% a hacer mocking. Así que no te preocupes. Ahora aquí vamos a ver nada más una introducción a Jest y qué podemos hacer con él, cómo funciona. También tiene lo de code coverage y bueno, todas estas características que hemos estado viendo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a nuestro editor y ubicados en la parte de donde tú quieras crear tu proyecto, vamos a empezar un nuevo proyecto de Node. Yo estoy aquí ya en esta carpeta que es Jest Introduction. Voy a escribir npm init menos menos jest para que me cree un package JSON por default. Voy a hacer un punto git ignore, que lo escribí mal, voy a darle aquí rename, punto git ignore. Voy a decirle que me ignore todo lo que tenga Node modules, ok. Y lo que voy a hacer es instalar Jest. Con npm es simplemente npm y install jest menos de mayúscula como alias de dependency para indicarle que es una dependencia de desarrollo y no una dependencia que se vaya a usar en prod. Eso es muy importante porque Jest solo es para nuestro entorno de desarrollo. No vale la pena instalarlo en un ambiente ya final de producción porque pues ahí realmente no se le va a dar uso y sería un desperdicio de espacio nada más. Entonces vamos a esperar a que termine de instalarse. Muy bien, aquí ya terminó de instalar. Como podemos ver, ya tenemos aquí a Jest como un dev dependency. Y en scripts tenemos ya test que tiene esta cadena. Lo voy a borrar y voy a escribir Jest. Simplemente con indicarle esto en mi script, Jest, al ejecutarlo automáticamente ya va a hacer una inspección de revisar si existen archivos que sean de test de manera automática sin hacer ninguna otra configuración. Entonces yo voy a escribir npm from test y nos está dando un error, vamos a ver. Y el error que nos está dando, aquí estamos ejecutando test y dice que no encontró ninguna prueba y por eso nos dio error. Esta es la expresión o patrón que busca en los archivos, básicamente que estén dentro de unas carpetas que sean guión bajo, guión bajo test, guión bajo, guión bajo, que sean posiblemente de alguna subcarpeta y archivos que tengan extensión JS o JSX o J. Perdón, TS de TypeScript o esta también que tenga un archivo .spec o .test y también la misma extensión. Como no encuentro ninguna de estas coincidencias, pues nos está dando un error y eso está normal porque nuestra carpeta está vacía. Entonces, vamos a comenzar en el siguiente video a hacer nuestras primeras pruebas. Te veo ahí. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera prueba. Para este video he puesto la terminal de Visual Studio Code aquí a la derecha para tener más espacio. Entonces lo que voy a hacer, dentro de mi carpeta de Jest Introduction, voy a crear una nueva carpeta, le voy a colocar source, de código fuente y aquí voy a hacer una nueva carpeta que se llama Calculator. Aquí en Calculator voy a poner código funcional de JavaScript para hacer una calculadora básica de operaciones aritméticas. Entonces voy a hacer new file y voy a llamar. Puedo llamarlo index.js porque está dentro del calculator
O repetir calculator.js. Eso lo dejo a tu criterio. Esto ya es un tema más de estructura, cómo estructurar un proyecto. En mi caso, me hace sentido dejarlo como index.js porque está dentro de una carpeta calculator. Y en dado caso de que evolucione esto, sin problema alguno puedo modificar los nombres. Eso es la menor de mis preocupaciones en este momento porque es muy sencillo de modificar. Muy bien. Una vez explicado lo anterior, lo que voy a hacer en este archivo va a ser algo muy sencillo. Como voy a usar en este caso sintaxis de tipo ECMAScript 5, voy a hacer module.exports, va a ser igual a un objeto, y este objeto va a tener las operaciones aritméticas como sum, que recibe a y b, a, b, y esta función va a ser un return de a más b. ¿Por qué estamos haciendo esto? Esto es porque quiero mostrar un ejemplo que sea muy sencillo de entender. Y yo pienso que una calculadora como esta es un ejemplo, digamos, hasta clásico, digamos, y muy intuitivo de seguir. Entonces voy a seguir con resta, multiplicación y división. Y aquí solo cambiamos la operación. Aquí es resta, aquí es multiplicación y aquí es división. Ok, entonces lo guardo. ¿Cómo vamos a probar esto? Yo puedo ejecutar Node en mi consola, en mi terminal, y ejecutar este archivo o traerme este objeto y probarlo manualmente. Pero yo quiero hacerlo con un test automatizado para que el test automatizado trabaje por mí y haga eso por mí. Y yo puedo dedicarme a hacer otras cosas. ¿Cómo vamos a ubicar nuestro test? Como vimos en el video anterior, hay diferentes lugares donde podemos poner nuestro archivo. Mi recomendación personal es que el test esté lo más cercano posible del archivo que está testeando. En este caso, estamos dentro de la carpeta calculator y aquí dentro, a mí me hace sentido poner un calculator.test.js, que es uno de los archivos que busca Jest. Por ejemplo, está vacío, voy a correr el test otra vez, npm test. Nos va a dar un error porque el archivo está vacío. Vamos a esperar. Y aquí encontró el test, calculator.test, y dice que debe tener por lo menos un test, y está dando un error, es esperado, y no pasa nada. Entonces vamos a llenar esto con un test. Hay variables globales que Jest inyecta cuando estamos ejecutando el test. Es decir, cuando yo ejecuto el script test y se ejecuta Jest, en este momento de ejecución voy a tener acceso a unas variables globales que son de Jest. Y esas variables globales son test. Entonces, esto me lo autocompletó mi editor, pero es test. Test es una variable global y es una función que recibe un parámetro de una cadena. Y esta cadena la voy a usar para describir de qué va mi test. Por ejemplo, es un calculator. Y por segundo parámetro, un callback o una función. Entonces, aquí yo voy a hacer arrow function y aquí puedo poner mi lógica de mi test. Esto es el modo de test runner que estamos haciendo Jest en este momento. Y yo puedo poner esto repetidas veces. Puedo hacer aquí un test, aquí otro test, y aquí otro test. Y aquí voy a poner, por ejemplo, extract, aquí multiply y divide. Algo interesante de este objeto o función test es que yo puedo hacer un punto todo. Y cuando es punto todo, nada más necesito dejarlo así, sin un callback. Entonces voy a replicar este todo. Y esto a mí me gusta mucho porque me sirve para tener en el radar siempre que me hace falta hacer otro tipo de test. Entonces voy a borrar aquí este callback y voy a poner todo. Lo estoy borrando porque me va a dar un error. Bueno, pienso que es mejor así también dejarlo con simplemente la descripción. Si ejecuto npm test, está leyendo mi archivo y me dice que pasó mi primer test a pesar de que no tenga nada. Para Jest, el simple hecho de correrlo y que exista este test y que lo corra, a pesar de que dentro no tenga nada, para Jest ya está pasando. Ahorita voy a indicar lógica. Es por eso que es muy importante tener el conocimiento de cómo hacer buenas pruebas, porque el hecho de conocer las herramientas no quiere decir que vayamos a hacer pruebas de calidad. Yo puedo tener aquí un falso positivo o dejar cosas que no están bien, que para el test van a estar pasando, pero para el ojo humano o criterio humano aquí nosotros tenemos que estar atentos y siempre validar. Muy bien. Entonces vamos a hacer que este test pase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que traernos const calculator es igual a require de punto diagonal index. Y como es index, puedo dejarle simplemente punto y ya lo va a entender Node en este caso.
Y aquí va a ser muy sencillo. Voy a hacer const result, va a ser igual a calculator.sum. Y aquí voy a indicarle el primer parámetro a, que es 1, segundo parámetro 2. 1 más 2 es igual a 3. Entonces voy a usar otro objeto global de jest que se llama expect. Y con expect yo le voy a pasar primero result, recibo por parámetro un valor, una variable o un valor. Y aquí me permite encadenar. Yo puedo encadenar aquí unos matchers. Los matchers son los que me permiten tener control de qué quiero hacer con este assert. Yo quiero que result sea to equal o to be, mejor, 3. Más adelante vamos a ver más a fondo qué tipos de matchers tenemos. De momento voy a correr npm test. Está corriendo. Y mi test sigue pasando. ¿Cómo sé si realmente esto está bien? Pues aquí lo puedo cambiar yo temporalmente. Otro valor que yo sé que está mal. Corro mis pruebas. Y aquí debería tener un error. Y aquí ya está mi error. Y fíjate cómo es intuitivo y fácil de detectar cuando hay un error. Te dice en qué línea y en qué parte está el error. Que me dice que estaba esperando 4, pero recibió 3. Esto es muy útil cuando estamos trabajando con una gran cantidad de código fuente. Esto realmente es de mucha ayuda. Entonces yo lo regreso a 3. Como puedes ver en esta introducción de nuestro primer test, lo que hemos estado haciendo es una implementación muy sencilla de una calculadora y hemos creado nuestro primer test automatizado. Estamos haciendo el import calculator, así lo hemos llamado, y estamos ejecutando jest como test runner y para hacer assertions, para validar. De esta manera, si yo en el futuro cambio algo de mi función sum, mi prueba va a estar lista para indicarme si la estoy rompiendo o estoy haciendo algo mal. Entonces, esto es todo por este video. En el siguiente video vamos a continuar con más sobre las pruebas. Vamos a continuar con nuestras pruebas, pero yo quiero dejar de usar esta sintaxis para usar una sintaxis más moderna de JavaScript. Como vimos en el primer video de intro a jest, vimos que es compatible con Babel. Entonces, para eso vamos a instalar primero unas dependencias de Babel. Para eso voy a decir esto más para acá. Aquí lo tengo copiado en un portapapeles, voy a pegar. Y es npm install -safe -dep, Babel jest, Babel core y Babel preset emp. Esto es lo que necesitamos de inicio para poder configurar Babel en nuestro proyecto. Va a ser muy sencillo. En lo que se instala voy a crear un archivo que va a ser en mi raíz, en mi carpeta de mi proyecto. Voy a crear un new file, .babelrc. Muy bien, aquí está. Y aquí es donde vamos a crear la configuración de Babel, que es usar lo que hemos instalado. Aquí lo copié y lo pegué para que fuera más rápido, ya que esto no aporta mucho en el conocimiento de los tests. Quiero que sea algo más rápido. Pero básicamente lo que tenemos es usar algo que se llama presets en Babel. Y es indicarle qué es lo que va a utilizar para interpretar nuestro código. Muy bien, voy a cerrar este archivo. Y ya puedo modificar mi código fuente para poder utilizar sintaxis más moderna. ¿Como cuál? Por ejemplo, en vez de hacer un module.exports, voy a hacer un export de este tipo. Voy a hacer export const calculator igual a lo que copié. Y en calculator, en vez de hacer un require, voy a hacer un import calculator from, y le borro esto de acá. Muy bien, lo guardo y al correr test, npm test jest, automáticamente va a detectar que está la configuración de Babel por este archivo de babelrc y nos va a interpretar nuestro código como debe ser. Y si vemos nuestro test, sigue pasando. Voy a volver a cambiarle aquí por otro valor, nada más para garantizar que no es un falso positivo. Esta es una buena idea cuando hacemos pruebas, estar viendo que no hay falsos positivos. Y aquí está el error que esperábamos. Entonces veo que está bien, voy a regresar. Y con esto es lo mínimo necesario que podemos tener para empezar a usar sintaxis más moderna de JavaScript. Entonces lo que hemos visto aquí es qué dependencias necesarias son requeridas para comenzar a usar sintaxis más moderna con Babel. Hemos instalado esas dependencias y hemos modificado nuestro código fuente para que no sea, mejor dicho, para que sea más moderno. Entonces esto sería todo por este video, te veo en el siguiente. En este video vamos a ver más matchers de jest. Hasta ahora hemos usado, en la calculadora que hicimos, hemos usado toBe para verificar igualdad entre un resultado. Pero existen muchas más opciones y vamos a ver aquí un resumen y algo rápido de qué es lo que te vas a topar la mayoría de las veces en los tests en el futuro y cómo saber cuál matcher usar.
Estamos en la documentación oficial de Jest, en el que nos está diciendo los matchers más comunes y vamos a ver también más tipos de matchers. Hasta ahora, como te dije, hemos usado to be. ¿Cuándo vas a usar to be? Básicamente lo vas a usar cuando vayas a comparar valores primitivos, es decir, cadenas, números, booleanos, aunque existen diferentes opciones para también probar booleanos. Pero cuando vayas a probar una estructura de un dato como un objeto o un array, lo recomendado es usar toEqual. Como puedes ver en este ejemplo, toEqual está validando un objeto. Vamos a copiar ese test y lo vamos a ejecutar en este archivo que creé. Se llama jest-matchers.jest, lo creé dentro de source. No estamos probando código que hemos hecho nosotros, simplemente vamos a probar código de test. Lo voy a guardar y voy a ejecutar npm test. Y voy a usar un flag que sea watch. Vamos a ver más adelante más flags que podemos utilizar. Estoy colocando doble guión medio para pasarle este argumento a mi script de npm. Y lo voy a filtrar por el archivo que se llama jest-matchers.test.js. Vamos a ver, como te digo, más adelante más flags y más opciones de ejecutar las pruebas en la línea de comandos. De momento, eso, como te digo, es para que mi test se quede. Watch es para que se quede escuchando cambios en el archivo y no tenga que estar corriendo un comando manualmente cada vez que haga un cambio en mi archivo. En este caso, el test está pasando. Está pasando porque data, este objeto, es igual a este objeto. La propiedad 1 igual a 1, la propiedad 2 igual a 2. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo aquí modifico o muto este objeto por 3? Aquí nos va a dar un error. Como podemos ver, es muy claro en decirme dónde está el error. Me está dando el error porque ya no coincide que 3. Aquí está. Que lo esperado era recibir la propiedad to como valor 2. Y lo que recibió es la propiedad to, pero como valor 3. Vamos a guardar. ¿Y qué pasa si yo uso aquí to be? Vamos a esperar que termine de correr. ¿Qué está pasando? Lo voy a guardar otra vez. Si uso to be, va a dar un error también, porque la manera en que usa toBe para objetos no te va a funcionar por la implementación interna que tiene toBe. Ya que, como te digo, bueno, de hecho, aquí la documentación ya está viendo, dice: está aquí. toBe uses object.is to test exact equality. If you want to check the value of an object, use toEqual instead. O sea, básicamente. Aquí lo que nos dice es que utiliza object.is. Y esa es la razón por la que no va a funcionar toBe. Mejor usar toEqual para objetos y para arrays. Muy bien. Esa es como la más típica que te vas a topar. Y hay otros valores que también. Los segundos que yo considero que te vas a topar más son precisamente estos. Truthiness es básicamente truthy o aquello que sea como verdadero. Y también tenemos lo contrario, falsi. Vamos a copiar estos tests. Voy a copiar. Y aquí los voy a pegar y te voy a explicar. En JavaScript tenemos diferentes tipos de valores, ¿verdad? Diferentes tipos de variables. Tenemos booleanos, cadenas, enteros, etc. Ahí en JavaScript se considera truthy todo aquello que sea un booleano true. Pero también. Si hay una cadena con por lo menos un carácter, si hay un número diferente a cero o positivo, si hay un objeto o un array con valores, todo eso se considera truthy. Y falsi se considera el booleano false, pero también una cadena vacía, el número cero, undefined, null. Entonces es precisamente ese tipo de cosas los que podemos usar con estos matchers. Como podemos ver, aquí tenemos null, n es igual a null. Vamos a ver qué resultado va a dar cada uno de estos expects o matchers. Aquí dice que espera que n sea igual a null. Y como n es igual a null, este va a dar true. Este va a esperar que n esté definido. Como n es igual a null, pero el hecho de que sea igual a null le hace que esté definido, entonces va a dar true. Aquí tenemos un not. Este not es para hacer la inversa. Es el equivalente en un if. Si tú haces if, negación, variable, lo que sea, esta negación o not es exactamente igual a lo que tenemos aquí, en este not. Estamos haciendo la negación. Espera que n no sea undefined.
Entonces, null no es undefined, por lo tanto esto es true. Y lo mismo aquí, n espera que no sea truthy. Entonces, como null no es truthy, va a dar correcto, esto va a decir que está bien. Y por último tenemos que n sea falsi. Entonces falsi, null se considera dentro de falsi, como te dije antes. Entonces va a dar true. Todos esos expects van a pasar. Y aquí en este grupo de test tenemos que z es igual a 0. Y vamos a ver, dice z que no sea null. Como tiene la negación y 0 no es null, va a pasar. Aquí espera que z sea to be defined. Como z sí está definido, aunque sea 0, pero está definido, eso va a dar true. Aquí espera que z no esté undefined. 0 es diferente a undefined, sí, entonces este test va a pasar. Como puedes ver, este tipo de matchers tienen mucha lógica booleana, mucha lógica como usarías en un if, por ejemplo. Cuando haces un if con negación o sin negación. Entonces, si z espera que no sea truthy. 0 no es truthy, entonces va a pasar. Y por último, que z sea falsi. 0 se considera falsi, entonces va a pasar. Voy a guardar y vamos a ver nada más el resultado. Los tests están pasando. Muy bien. Esos tests o matchers casi nunca los uso personalmente porque tiene que ver con números. Y por lo común vas a necesitar validar si un número es exactamente igual a algo. Y no, por ejemplo, que si es mayor que o mayor o igual que. Estos casi no los utilizo, pero igual modo te los voy a mostrar. Es precisamente también como si usaras un operador de comparación dentro de un if. If 3 es mayor a 5. Es exactamente como si usaras este if, esta lógica de comparación, pero con los matchers, usando números. Entonces aquí simplemente son estos. Que sea mayor que sea mayor o igual, o mayor o igual que sea menor, menor o igual que. Y también puedes usar to be o to equal. Son equivalentes para los números. Pero como te digo, yo casi nunca uso estos de comparación. Pero sin embargo aquí están y es bueno saber que existen, por si alguna vez los necesitas. También existe esta opción de to be close, esta casi nunca la uso también. Y eso es para números flotantes o con punto decimal, como podemos ver aquí. Entonces, es bueno que sepas que aquí existe. Los que sigues a su hermano son strings, comparación de cadenas. Voy a copiar esto. Y aquí voy a pegar. Y tenemos que there is no I in team. Esta expresión que tenemos aquí, este test, está comparando que la cadena que contiene estos caracteres, T-E-A-M, no, negación, no, hagan match con esta expresión regular. Esta expresión regular es una I mayúscula. Entonces, como la cadena team no tiene esta I mayúscula, entonces este test va a dar true, va a pasar porque tiene el not. Entonces, que esta cadena no haga match con esta expresión regular. Y aquí la expresión regular tú puedes poner más cosas. Tenemos otra opción también para estar viendo otro tipo de cadena. En este ejemplo dice Christoph to match stop. Entonces, como tenemos esta cadena stop está dentro de esta otra cadena, va a dar true. Vamos a guardar. Y están pasando. Muy bien, aquí te digo, personalmente también puedes utilizar, bueno, por lo menos yo he utilizado también to be. Por ejemplo, voy a copiar este de aquí. Voy a cambiarle aquí string. Y voy a decir expect team to be team, que sea igual a sí mismo. Entonces guardo y vamos a esperar. Está pasando. Entonces hay veces que también vas a necesitar hacer este tipo de test. O hay otros en los que vas a querer verificar si una cadena contiene o no contiene otra subcadena. Y tenemos también arrays iterables. En este caso es cuando queremos validar si un array contiene una propiedad. Bueno, una propiedad, más bien dicho, un valor. Entonces voy a copiar. Vamos a pegar aquí. Tenemos este array de cadenas y aquí está esperando que este array de cadenas contenga el elemento vir. Como si lo contiene, pues va a dar true.
Y aquí está haciendo un set. Un set es un tipo de objeto iterable que nos permite acceder a esos valores más, de una manera más fácil. Y aquí vamos a guardar. Y aquí va a dar true también, porque a pesar de que no es un array, pero es un objeto iterable, también contiene vir. Muy bien. Estos casi no los llego a usar. Pero es bueno saber que existen también, porque hay veces que vas a querer ver que este array sea tu equal, es decir, que sea igual a lo que tú esperas, es decir, al array que tú esperabas, pero todos los elementos. Pero cuando solo quieres validar una propiedad, esta opción se me hace mejor, to contain. Excepciones, también podemos probar throw exceptions. Como por ejemplo, voy a copiar este código. Aquí lo voy a pegar. Y en este ejemplo tenemos una función que al simplemente ejecutarla nos hace un throw. Ese es un ejemplo para hacer un throw manual. Pero un throw exception podría ser un type error o cualquier otro tipo de error en tu código. Por ejemplo, si tienes un try catch también, en todo el que quede dentro del catch, puedes a su vez hacer un throw dentro del catch para que esta función termine retornando un error. Y aquí tenemos este ejemplo que espera. Aquí tenemos una función, un callback, que cuando ejecutes esta función compile Android code to throw, es decir, que me ejecuté un throw. Y también podemos pasarle una función, un parámetro que nos indique qué tipo de error está ejecutando. Y inclusive, como podemos ver aquí, puedes utilizar que el throw también retorne el mensaje, el error.message, también sea específico. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un throw new error y aquí le pasamos el mensaje. También podemos validar este tipo de cosas. Voy a guardar para que se ejecute. Y listo, están pasando. Básicamente estos son los principales matchers que tenemos en Jest, o por no decir todos. Como resumen, lo que hemos visto es la diferencia entre ser to be y to equal en comparaciones. Hemos visto truths y falsies, que son este grupo de tests, son los que más vas a estar usando activamente, o en mi experiencia son los que yo más he usado, junto con los tests de cadenas, como estos que tenemos aquí, para comprobar si una cadena está dentro de otra cadena o si una cadena es igual a otra cadena. Y también los que suelo usar son los de throw, cuando hay un error, probar que una función si da un error o no, porque también tenemos que probar escenarios negativos o escenarios donde haya errores, no solo los happy paths, se les llaman los escenarios felices o donde todo pasa bien, sino también los escenarios donde puede haber errores, también hay que probarlos. Entonces ahí son cuando se suele usar también estos de toTrue. Y hemos visto también estos matchers en números, que yo personalmente casi no los uso, pero pues es bueno saber que existen. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo podemos crear nuestros propios matchers. Como escuchaste bien, podemos crear nosotros matchers personalizados en vez, por ejemplo, toBe, lo que sea. Vamos a ver cómo extender nuestros propios matchers en Jest en el siguiente video. Te veo ahí. Vamos a ver ahora cómo crear nuestros propios matchers. En este ejemplo he creado un archivo que se llama jest-extend.test.js y tengo un test simplemente que valida que 2 sea igual a 2. Voy a probar esta prueba. npm test. Voy a usar otra vez el watch. Menos 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 watch. Para que se le pase esto a mi comando, a mi script de npm. Y le voy a decir que corra o busque el test que se llama jest y en medio extend.test.js. Muy bien, aquí ya estoy con mi prueba y pues debo de pasar. Ahora vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para poder introducirnos y después podemos ver ejemplos más elaborados. La manera de crear nuestros propios matchers, en este caso yo quiero un matcher que me valide justamente si que sea algo como to be equal to, por ejemplo. Voy a crear este matcher. Si yo lo guardo y lo ejecuto, ahorita me va a dar un error. Porque no existe. Que dice to be equal is not a function. To be equal to no, is not a function. Muy bien. Para hacer esto vamos a usar expect, que es mi variable global que jest me da cuando se corre en los test. Tiene una propiedad que se llama extend. Y extend es una función. ¿Qué recibe como función? Recibe un objeto. Este objeto tiene que tener como propiedad el nombre que queramos definir el matcher. En este caso, toBe igual to.
Y esta propiedad debe ser una función. Una propiedad de JavaScript puede ser un entero, una cadena, pero también puede ser una función. Y usando la sintaxis moderna de JavaScript, puedo definir mi función de este modo. Y esta función, lo que necesita Jest es que retornemos una estructura como la que sigue. Necesitamos retornar sí o sí un objeto que tenga la propiedad pass, como un true o un false. Esto le voy a indicar a Jest si este match está pasando o no. Y un message. La propiedad message, a su vez, tiene que ser una función. Entonces aquí yo puedo definirla también como una arrow function. Y aquí debo retornar la cadena. Y como normalmente los tests de Jest nos indican de manera muy legible por qué es el error, yo puedo pasar un template string y decir el valor que yo esperaba. Entonces, para este ejemplo, to be equal to, vamos a recibir por parámetro un valor que sería el number. Puedo ponerle n a un number. O mejor aún, podemos decir recibido, valor recibido. Y vamos a hacer lo siguiente. Si aquí vas a aplicar la lógica que tú quieras. En mi caso, la lógica que yo quiero es validar si el valor recibido, si es diferente a 2, porque mi matcher valida que sea igual a 2. Y como digo, esa es mi lógica, porque ese es el ejemplo que estoy haciendo. Voy a cortar esto. Entonces, si es diferente a 2, está mal, no está pasando. Y aquí yo puedo pasar algo así como expected. Voy a concatenar civet to me number 2. Y listo. Y si este if no pasa, es decir, si este do false, quiere decir que si es igual a 2, entonces voy a hacer un return de true y no necesito pasarle el mensaje, ya con esto funciona. Entonces vamos a guardar y vamos a esperar. Mi test ya está pasando. Y si yo en vez de 2 le pongo 3, nota que este valor de receiver se lo provee Jest internamente a mi matcher y es lo que recibe en expect. Desde que ya me está dando error, expect 3 to be number 2. Como podemos ver, mi custom matcher ya está funcionando. Voy a pasar otra vez 2 a mi expect. Y con esta lógica tan sencilla, tú puedes ahora crear tu propia lógica. Puedes llamarlo como tag a ti sentido y colocar aquí la lógica que tú quieras. Aquí puedes poner if, puedes poner varias cosas. ¿Quieres ver ejemplos del mundo real? Vamos a ver aquí este repositorio de NPM. Te voy a dejar los enlaces, jest-extend. Son matchers que ha hecho la comunidad. Y aquí tenemos el catálogo. Tenemos to be array of size, to be boolean, to be true, to be false, date, to be date. Todos estos son matchers que no están en el core de Jest, son matchers que están siendo extendidos. Y aquí puedes ver en este código fuente, puedes ver todos los ejemplos y cómo los han implementado. Eso sirve mucho ver cómo otras personas crean sus matchers para que te des una idea. Qué tipo de prácticas utilizan, cuál es la lógica que utilizan. Y aquí puede ser el código fuente, tienen sus propios tests. Entonces está muy interesante. Otra posibilidad es ver este repositorio que es Jest DOM. Jest DOM básicamente es tener acceso a matchers, pero para usarlos en el DOM. Eso es en el testing de frontend. Y esto se usa bastante, o vamos a ver en el futuro, en las siguientes secciones también. Que hablemos sobre testing en frontend, vamos a utilizar esta utilidad porque nos permite hacer to be disabled, por ejemplo, un elemento HTML, si tiene el atributo disabled o no. Y como puedes ver, pues aquí hay bastantes. Y como te digo, son únicamente para frontend. Y acá estos ejemplos son en general, son independientes de frontend o backend. Entonces, como resumen, lo que hemos visto en este video es cómo puedes crear tus propios matchers. Por ejemplo, hemos usado este to be equal to y hemos colocado la lógica. Hemos visto que lo mínimo necesario es que tenemos que retornar un objeto que contenga la propiedad pass, como booleano true o false, para que le indique a Jest si mi test está pasando o no. Y un mensaje, en caso de que no pase, tú ya puedes armar tu mensaje personalizado. Entonces, esto sería todo. En el siguiente video vamos a continuar más aprendiendo sobre Jest. En este video vamos a ver diferentes opciones del CLI o Command Line Interface que podemos hacer con Jest. Antes, en videos pasados, hemos usado npm test y ejecutado doble guión medio.
Y he pasado watch. Otra vez, bien, doble y en medio y watch. Como te dije antes, esto era para ejecutar Jest, observando cambios en un archivo. Y cada vez que yo guardara o hiciera cambios en ese archivo, se ejecutará otra vez la prueba. Esa es una de las opciones, pero vamos a ver más. Aquí estoy en la documentación oficial de Jest. Y aquí nos explica cómo podemos ejecutar Jest desde la línea de comandos. Tú puedes instalar Jest como comando global en tu entorno, en tu máquina. Pero a mí, yo prefiero tenerlo siempre en el proyecto. Es decir, yo aquí tengo mi package.json. Bueno, voy a ver varios package.json. Voy a usar este package.json. Yo aquí lo prefiero instalar. Y como aquí lo tengo en mi proyecto local, por eso lo puedo ejecutar localmente. Pero si me voy a otra carpeta, no, Jest no va a existir. Pero tú puedes instalar Jest de manera global en toda tu máquina con npm. Entonces, esas son algunas diferencias. Sin embargo, es lo mismo. Al efecto de ejecutarlo con comandos u opciones, es lo mismo. Ya sea que lo tengas global o en tu proyecto local. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo cómo correr un test con un nombre de archivo específico o que todos los archivos que hagan match con esta cadena. O un path más específico hacia un test. Por ejemplo, voy a ver mis archivos y voy a copiar este. Voy a hacer copy related path. Aquí está. Y voy a ejecutar npm test. Y voy a pegar. Si te fijas, es todo el path completo. Desde el contexto de mi carpeta, de mi root. Y como podemos ver, mi test está pasando y me ejecutó solamente este test. Muy bien. Entonces también podemos indicarle que ejecute pruebas solo a archivos que han sido cambiados con git. Con este flag que es menos o. Entonces si yo ejecuto npm test menos 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 o, probablemente no va a ejecutar nada porque no hay cambios actualmente. Bueno, tenemos lo de coverage porque he estado haciendo pruebas antes. Voy a eliminar. Ok. Pues aprovechando que te enseñé ese archivo, vamos a ver aquí en la documentación. Aquí tenemos más opciones, aquí está todo el catálogo. Y el que viste ahorita la carpeta de coverage es porque ejecuté antes este. Coverage nos va a indicar, nos va a dar un resumen de qué tanto cubre nuestras pruebas el código de implementación. Entonces, si yo ejecuto npm test menos 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 coverage, equivale a que yo ejecute jest con el flag coverage, que me va a correr todas las pruebas y me va a indicar qué coverage tengo. Y aquí está mi reporte. Esta es una tabla y estamos algo bajos porque el único archivo de test que está probando código de implementación es el de la calculadora, es precisamente este. Y como tengo tres todos, lo que no está siendo cubierto son estos tres métodos o funciones. Y por eso me da un coverage bajo y aparece en rojo. Son statements y bueno, eso es básicamente. Aquí me dice líneas que no están cubiertas, 6 a 12, que sea línea 6 a esta. Son estos, todo esto es lo que no está cubierto por las pruebas. Y eso nos puede dar un indicativo o una señal de qué tanto nuestros tests están cubriendo, qué escenarios sí y qué escenarios no. Por ejemplo, si tengo un if, si está entrando en ese if. ¿Cuánto es lo recomendado? Yo diría que un 75%. 100% a veces es irrealista y a veces no es adecuado, dependiendo de las prioridades de tu proyecto, depende del contexto del proyecto. Pero yo creo que un 75% está bien. Pero más que fijarte en un porcentaje de coverage, hay que fijarse si el test cumple lo que tiene que cumplir. Es decir, que me ayude a validar si mi funcionamiento está pasando o no, o tiene comportamiento esperado o no. Ya sea con diferentes escenarios, escenarios buenos o escenarios malos. Eso es lo importante. Viendo más opciones de argumentos que vamos a pasar, voy a copiar este de debug. Y voy a pegarlo aquí. Y aquí me pasa todo lo que tiene la configuración de Jest. Todo esto que estamos haciendo ahorita para ejecutar estas pruebas equivale a que yo en mi script, yo aquí se lo ejecuto Jest. Y cuando pongo el doble flag, le estoy indicando que me ejecute este Jest con otros parámetros. Pero yo aquí podría ponerle menos menos watch. Lo guardo y ejecuto npm test solamente. Ya me va a ejecutar en modo watch.
Hay veces que no te va a detectar cambios y te aparece este menú interactivo y te da opciones. Entonces tú aquí ya puedes ejecutar todas las pruebas con la tecla A o buscar un patrón, puedes dar W otra vez y bueno, aquí solo es que leas y sigas las opciones que tú quieras. Control C y terminas. Hay un montón de opciones, son todas estas que vemos aquí en la documentación. Yo casi no uso todas, realmente uso muy pocas. Coverage son las que más uso. El Watch es lo que más uso también. Silent, a veces cuando tienes console logs y quieres que tus tests estén más limpios, también puedes pasarle Silent para que no se imprima nada más que la ejecución de las pruebas. Pero te voy a dejar el link de la documentación para que le des una checada y puedas explorar entre las diferentes opciones. Entonces, lo que hemos visto en este video básicamente es cómo ejecutar Jest, pasándole argumentos y cuáles son las que yo más uso: Watch, Coverage, Silent. Y la manera de ejecutarlo ya sea pasándole el flag directamente en el script. Si tú tuvieras Jest instalado como de manera global en tu máquina, entonces tú aquí puedes escribir Jest y el comando o el argumento. Como no lo tengo globalmente, por eso lo estoy ejecutando con npm menos menos. Y ahora sí le paso el argumento como tal. Este menos menos es para que mi script de npm pueda recibir este argumento. Entonces, esto sería todo por este video. Te veo en el siguiente. Vamos a ver ahora cómo probar código asíncrono. Jest nos provee básicamente tres maneras. Vamos a verlas con este ejemplo. Yo he creado una carpeta que se llama quotes, puesto este archivo index, que es una función que simplemente retorna una cadena para modo de ejemplo. Y en mis test estoy probando, me atribuyo a la función y espero que el resultado de getQuote nos retorne esta cadena. Entonces, si yo ejecuto los test, aquí ya estoy corriendo ya. Y están pasando correctamente. ¿Qué pasaría si getQuote es una función que es asíncrona? Vamos a ver entonces, como te dije, tres maneras. Una sería con callbacks, otra sería con promesas y otra sería con async await. Vamos a ver estas tres versiones de cómo resolver esto. Para empezar, yo primero necesito modificar esta función para que se comporte como si fuera asíncrona. Entonces, lo que voy a hacer aquí es colocar un set timeout para que eso se convierta asíncrono, que retorno la cadena, que nos punte coma, y lo paso por parámetro que pase un segundo. Entonces, con este cambio va a pasar hay un segundo de delay, por lo que mi test no está preparado para testear ese comportamiento asíncrono. Mi test, como está ahorita, es como si fuera asíncrono, es decir, yo ejecuto getQuote y yo espero en este momento recibir el resultado. Pero lo que sucede ahorita es que si ejecuto la línea 8, si ejecuto getQuote, dentro de getQuote se ejecuta este set timeout y tiene aquí por parámetro que pase un segundo. Esto es en milisegundos, un milisegundo equivale a un segundo. Entonces espera un segundo, pero en lo que pasa ese tiempo, mi test sigue ejecutándose. Pasa la línea 9, pasa la línea 10, 11, hace el expect. Y no encuentra nada porque esto se ha ejecutado antes de que pase el segundo. Y por eso nos da un definite. ¿Cómo le indico mi test? Que se espere a que se obtenga este resultado por medio de un callback. Bueno, tenemos que hacer unos cambios. GetQuote, primero tenemos que hacerlo para que reciba por parámetro un callback como tal. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser algo como lo siguiente. Yo voy a poner aquí un getQuote, voy a pasarle una función, voy a ponerle result. Ya no voy a retornar nada, más bien voy a ejecutar esta función. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar llaves y voy a hacer este expect. De mi result. O lo voy a poner 4 para que sea más consistente. Entonces voy a guardar y todavía no va a pasar porque tengo que cambiar esto. Voy a pasar por parámetro callback. Y en callback lo que voy a hacer aquí es ejecutar callback y le paso por parámetro el resultado. Guardo y todavía esto no es suficiente. A jest. Bueno, ahorita mi test ya está pasando. Pero
Va a haber momentos en el que necesito indicarles cuándo se termina mi test. Para eso, en este segundo parámetro de test o de it, yo puedo pasarle una función que se llama done. Y esta función done se ejecuta. Y de este modo le indico jest cuando mi prueba está terminando de pasar o no. Vamos a comprobar que realmente está funcionando. Voy a cambiarle aquí algo para que este dé un error. Entonces aquí efectivamente me está dando el error. Aquí esperaba esta cadena con esto que está aquí, pero no lo recibió. Entonces quiere decir que sí se está pasando. Hay que tener cuidado porque hay veces que si no lo hacemos bien, podemos tener falsos positivos. Perfecto. Esto sería con callbacks. Ahora vamos a ver cómo sería con promises. Para usar promises, vamos a modificar nuestro código del getQuit. Ya no vamos a recibir un callback. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un return de un new promise. Esto recibe por parámetro una función que tiene el resolve y reject. Pero yo solo necesito resolve en este momento. Y esta promesa va a retornar o va a ejecutar este set timeout. Y cuando termine el timeout, voy a ejecutar el resolve para que se resuelva la promesa. Entonces, si yo guardo, me va a dar error el test porque todavía sigue funcionando como si fuera un callback. Entonces, yo le quito el done, ya no lo necesito. Y en getQuit tenemos dos maneras de manejar las promesas. Voy a cortar esto. La primera y más sencilla es retornando en mi test, haciendo un return de una operación que tenga el manejo de la promesa. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Yo puedo hacer un getQuit como un getQuit retornando promesa. Yo puedo colocar punto ten y en el punto ten voy a recibir lo que retorna resolve, que sería el quot. Y aquí puedo hacer mi expect de que quote sea esta cadena. Si yo lo guardo, vamos a esperar. Mi prueba está pasando. Voy a hacer una modificación para garantizar que así se esté corriendo bien. Y si se está corriendo bien, es muy importante colocar el return para que mi test funcione. Si yo omito el return y ejecuto este código así como está, puede que tenga errores inconsistentes o errores inesperados y que no entiendo por qué. En este caso está pasando mi prueba, pero si te fijas, sigue estando mal internamente. Es por eso que jest no sabe que estamos usando una promesa. Entonces jest ejecuta la prueba y como no hay expects en este momento, es decir, ejecuta la línea 8, pero la línea 8 no es un expect. Y como es una promesa, pues no se espera y continúa su flujo y nos da un falso positivo, ya que por default, cuando ejecutamos una prueba en jest, si no tiene ningún expect, si está vacía, pues va a decir que el test está pasando. Es decir, si yo dejo test vacío, mi prueba va a decir que está pasando. Entonces, por eso es muy importante colocar el return. Y voy a hacer que pase otra vez. Muy bien. Esta es una manera. Hay otra también. Jest ya incluye un matcher precisamente para las promesas. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a cortar esto. Voy a quitar también este expect. Voy a quitar todo. Voy a hacer aquí un expect. Bueno, el return, como digo, siempre es importante. Expect get quot, lo ejecuto como función y le encadena un punto resolve en plural. Y resolve lo voy a encadenar punto to be. Y aquí ya le paso mi matcher. Mi test sigue pasando. Voy a modificarlo. Y aquí está un error. Entonces tenemos resolves. También como una manera de internet jest para resolver promesas. Y también tenemos que hacer un return. En caso de que quieras probar los escenarios de reject. Es decir, que aquí yo tenga un reject. Y que por alguna razón quiera que esta función truene. Validar que esté tronando para validar los bad paths. Entonces yo puedo usar un punto rejects o en su defecto hacer un get quote
punto catch, que recibo el error, y hacer un expect del error. ¿Vale? Entonces esas serían las alternativas para poder manejar promesas. Y por último, vamos a ver async await, que es una sintaxis que es más legible. Para eso yo necesito hacer que mi callback tenga async, mi callback del test. Y aquí puedo hacer const what igual a un await get what, y aquí simplemente un expect de que what punto to be y la cita, y con esto mi test está pasando. Si te fijas, esta sintaxis es mucho más legible. Aquí compruebo que así se está leyendo bien. De este con sync await es muchísimo mejor porque es más legible el código, no encadeno algo, no tengo que hacer un return de algo, y por eso yo recomiendo que dentro de lo posible uses async await. Solo checa que las versiones de Node sea compatible con esta sintaxis, que a estas alturas yo creo que ya debes de tener una versión más moderna. Entonces, en este video lo que hemos visto es tres maneras de resolver código asíncrono en promesas en test con Jest. Esas maneras son callbacks, promises y async await. Hemos visto ejemplos de cada uno de ellos y cómo manejarlos. Entonces, eso sería todo. Te veo en el siguiente. Vamos a ver ahora cómo reutilizar código cuando usamos test. Hay algunas veces que las pruebas tienen pasos comunes. Es decir, puede que mi test A tenga un paso inicial, test B tenga el mismo paso inicial y hasta N. Entonces, para eso, Jest nos tiene estas funciones helpers o hooks que se llaman before all, before each y after all, que lo que hacen es precisamente ejecutar instrucciones antes o después de que se ejecute cada prueba. En este caso, before all es antes de que se ejecuten todas las pruebas, before each es antes de que se ejecute cada prueba, after each es después de cada prueba y after all es después de que se hayan ejecutado todas las pruebas. Para eso voy a ejecutar el test. Entonces, lo que yo espero, el orden de los comandos es que este sea el primero, porque es antes de que se corran todas las pruebas. Después sería este, porque es antes de que se ejecute la primera prueba que tenemos aquí. Después se ejecutará esta prueba. Entonces, este sería el tercer console log. Y después, como sigue otra prueba, seguiría este console log otra vez, porque es before each de esta segunda prueba. No, mentira, sería after each, que sería 4, porque se ejecutó esta prueba. Ya que se ejecutó, sigue esta. Antes de que se ejecute, ahora sí, va a ser un for each. Después sería este console log. Y finalmente, o casi finalmente, sería esta after each. Y por último, after all. Vamos a ejecutar las pruebas. Aquí ya está corriendo. Y aquí tenemos antes de todas, antes de cada una, primera prueba, después de cada una, antes de cada una, segunda prueba, después de cada una y después de todas. Entonces, como podemos ver, esto, ¿qué ventajas nos puede dar? Pues como te dije, hay veces, ahorita no lo hemos visto, pero más adelante en las secciones siguientes vamos a empezar a hacer tests reales, elaborados de código, en el que vamos a hacer uso de principalmente de before each, porque vamos a estar haciendo un seteo de valores. En la sección correspondiente de mocks vamos a ver también cómo utilizar before each para limpieza de mocks. No te preocupes todavía por el concepto de mocks o limpieza de mocks, lo vamos a ver en la sección que te comento. Básicamente te quería comentar que existe esta opción. También hay algo importante, y es que estos helpers o hooks nos sirven aparte, o mejor dicho, van a funcionar de acuerdo al scope. ¿A qué me refiero? En ese caso es un scope global y va a afectar a estas pruebas, pero si yo tuviera aquí un describe en el que le paso scoping,
Y dentro de este discrete coloco un before each. Este before each va a ser en el scope de las pruebas que tenga aquí. Yo puedo colocar aquí un it. Y este before each va a funcionar dentro de este scope. Entonces hay que tener en consideración eso. Y es por esa razón, o una de las razones de las que a mí me gusta hacer pruebas más limpias, más no anidadas, es decir, así directas, en vez de colocar dentro de discrete, porque a veces que conforme van creciendo, se va siendo un poco complicado de ir manejando la estructura de las pruebas y considerar el scoping de before each o de cualquiera de estas funciones. Pero lo vamos a ir viendo también más adelante. Solo quería que lo tuvieras en cuenta. Entonces esto sería todo por esta lección. Hemos visto en todos estos videos de esta sección temas de Jest sobre cómo crear y ejecutar pruebas. Hemos visto estos temas que están aquí en pantalla, cómo ejecutar Jest como test runner, configuración con Babel, etc. Todos esos temas los hemos visto en estos videos. Con este conocimiento que tienes, es el conocimiento básico mínimo necesario para que puedas comenzar a crear tus propias pruebas. Sin embargo, hay escenarios que no hemos visto todavía, que son un poco más avanzados, que son cómo puedes crear pruebas que están consumiendo una API, o que están enviando un email, o cómo puedes hacer pruebas, ya sean backend o frontend, que tienen dependencias que hacen que tus pruebas sean un poco más complicadas. Por ejemplo, digamos que tienes una API en Node que se conecta a MongoDB o a una base de datos SQL. ¿Cómo puedes hacer pruebas para evitar esa conexión real? O incluso preguntarnos si debería de conectarse a esa conexión real o no. ¿Cómo ejecutar ese tipo de pruebas? Para ese tipo de escenarios más elaborados, en la siguiente sección vamos a ver una introducción a los mocks con Jest. ¿Cuándo usar los mocks? ¿Cuándo sí debemos usarlos? ¿Cuándo no? ¿Por qué usarlos? Y estrategias básicas. Entonces, esto sería todo por esta sección. Espero que te haya servido y si tienes cualquier duda, ya sabes. Te veo en la siguiente sección.